Yo estuvo hablando de esta noticia bellísima que hay aquí, de un señor que yo nunca conocí personalmente, quizás lo vi algún día, pero no recuerdo. Entonces me emocionó tanto la forma en que ella me contó la historia, que yo dije, ah, mira, yo tengo que ver a Mabel, porque yo conozco a Mabel hace tantos años aquí. Yo llegué en el 88, yo creo que ya tú estabas aquí. Llegué en el 87, en septiembre del 87. Llegaste a Osasuna en el 87. Entonces, bueno, poco tiempo después llegué a Osasuna y nos pusimos desde ese tiempo, nos saludamos y hemos tenido la amistad. Entonces, como ha coincidido de que se ha presentado esta exposición aquí de este hombre que se llama Ramón Rivera. Ramón Rivera, que es tu papá, me dice que este señor se inspiró en obras de arte y pintura, tanto en su ciudad natal, tanto en la ciudad. En Torregrosa, la Plaza de Letra, Cataluña, España. Entonces, ¿se inspiró entonces de allá o también en obras de aquí de Sosúa? Ajá, porque yo estuve un tiempo aquí, realmente en Santiago, que es donde vivió más tiempo. Yo nací en Santiago. Yo, para mí, es una gran sorpresa decirme que ya me lo había dicho ella, que tú naciste en Santiago, porque siempre te he visto aquí como Mabel la Española. Ya, Y la pero gente no te dice así como española, aunque tú eres sangre de padre y madre, ¿no? sí, cámara de Catalán, sí, pero naciste en Santiago. así. ¿Cómo tú te sientes de haber nacido en Santiago, los caballeros? Bueno, realmente uno no puede decir, yo me siento feliz, pues ya vengo así, lo que tal. Y de haber nacido aquí también, porque realmente he tenido buenas experiencias con la gente que a mí me crió. Lamentablemente mi mamá murió cuando yo era muy niña. Oh. Yo tenía 4 años, todavía no tenía 5. Y entonces me criaron las vecinas de ellos, de mis padres, que tenían muy buena amistad. Y esas señoras, las mayores, Elisa y Villita Fernández, mucha gente de Santiago la conoce también. Entonces me dieron todo el amor de la madre y yo me siento muy agradecida por eso. Qué bueno, qué bueno. Sí. Pero siempre tiene la doble nacionalidad, entonces. Sí, tengo doble nacionalidad. Muy bueno, muy bueno. Entonces, dime, hablando de tu padre, que también falleció, ¿en qué año que falleció? En el 2003. Él vivió un tiempo aquí en Sosúa. Vivió en Sosúa realmente. De Quito no vivió mucho tiempo, porque él venía todos los inviernos para ahorrarse el frío de allá. Y se pasaba aquí 2 meses, 2 meses, 3 meses, dependiendo. O sea que parte del año la pasaba con nosotros aquí. Pero en Santiago fue donde más vivió, de la República Dominicana. ¿Qué tipo de actividad realizaba tu padre en Santiago? Él fundó una tienda de electrodomésticos. Primero tenía el nombre de Odix, que era su socio catalán, porque empecé socio primero, que eran las 4 letras de su apellido, Teixidó, Odix, al revés. Oh, okay. Y entonces, pero al cabo del año así, ya papá le compró la parte o lo que fuera, y el caso que se fundó la Riera. Yo creo que cuando yo me quedé mirando caballero de Ufeque, y recuerdo, sí, ese nombre me parece muy familiar, Sí, imagínate. ese nombre es muy conocido. Ya no tanto porque el tiempo pasa, las Sí. generaciones Pero cambian. los tiempos me refiero, Sí, ¿no? seguramente. Casi todas las personas de nuestra edad Sí. compraron su bicicleta ahí porque era la única ¿En tienda. qué, cuál es la dirección, Santiago, que vamos a Está tener? justamente muy céntrica en el sol con 30 de marzo. Sí. Ahí mismo, porque eso es igual que es entre el Parque Duarte y Aparte, Santiago. yo iba a terminar cada día Y para la jugar. combinación de Santiago que me Sí, dice. donde me dejaba la guagua del colegio Sagrado Corazón, ahí, ¿tú te acuerdas? Porque en esa esquina que Sí. anda el Parque Duarte, Iglesia de Santiago, La Santiago, Catedral Santiago Apóstol. el Centro Consistorial, Palacio Consistorial, Sí. el Palacio de la Gobernación, Exactamente, sí. y también el mismo cerquita del Estado, no sé si llegaste el Teatro Colón. Claro, muchas veces. Y lo Mira, regresemos. pero mi padre vivió en la universidad, después que volvió mamá, todo el tiempo hasta que nos fuimos a España. Bien, qué bueno, qué bueno. Entonces Sí. somos santiagueños. Claro, Con mucho orgullo. Sí. y de la sangre. De la ciudad corazón. Toda esta pintura que vemos aquí vamos a estás tú misma. Sí. Y está tu ex esposo. No, mi esposo que falleció. Falleció tu esposo, sí. Sí, hace muchos años. Sí.
mi hija Ana María, sí. Se curó la toxicidad. Sí, sí. Y estoy entendiendo que para la comunión estuviese. Que viven a Tesoro. Sí, ellos viven en Granche, bueno, es chiquito. Jenny vive en Sosúa, ya tiene dos niñas. Sí. Y Néstor vive en Punta Cana. Ana María se quedó en España, ahora está en Tenerife. Eso, mira, eso es un bodegón, que el bodegón significa una composición de figuras y cosas en una mesa. Entonces, él, como tenía siempre presente a Vincent Van Gogh, un libro donde sale la imagen de Van Gogh. Entonces, él pintó esto con su taza de café, su cosa, y unos crisantemos ahí en la mesa. Entonces, esta, igual, otro libro abierto, que aparece Van Gogh, y entonces él pone un poco de la... cuadro famoso de Van Gogh, La noche estrellada, y aquí con su letra está hablando de este cuadro, que son los recogedores de patatas, yo creo que son. Entonces, esa parte que se ve encima del cuadro, sí. Aquí. Esa es la parte, un trozo del cuadro, ese famoso, La noche estrellada. Y aquí el cuadro famoso de los girasoles. Van Gogh tiene varios de los girasoles. Sí. Este es uno de los que más me gusta. Entonces, algunos libros, porque leía mucho, le gustaba mucho la literatura, y tú sabes, los antiguos griegos, todo eso leía, tengo muchos libros en mi casa todavía. Y aquí otra vez. Entonces, por aquí tenemos tu familia. ¿No? Veo que todos tienen el sello aquí de. Sí, él a veces lo ha buscado, otras veces no. Hay algunos que no tienen la firma. Exacto. Pero él mismo lo decía, ay, mira, este no lo he firmado, y no lo firmaba. O sea, quiero decir. Y aquí, ¿qué me puedes decir? Ve a llama, que esto salga. Sí. Ve a llama, a ver. Este es otro bodegón, ¿verdad? Un poco más antiguo, este es del año 1977, porque es una pintura un poco más clásica, porque si ve, la gente va evolucionando. Estos son más actuales, ¿verdad? Y entonces, este tiene... es más antiguo. Todo, ah, sí. Era como más de academia. Este es de 1960. Ajá. Pero ya, pégate para acá, por sí. Favor. Sí. Ya en ese tiempo, ya él se había desarrollado como artista, ¿ya? Sí, lo que pasa es que pintaba poco por lo que hablamos. Cuando llegamos a España, él tuvo que ponerse a buscar trabajo, a trabajar y todo eso. Entonces ya no tenía tiempo para su pintura. Porque él no podía coger un cuadro y dedicarle una hora, ¿no? Él tenía que salir por la mañana con su caballete, uno o dos, sus cuadros, todo tal, entonces, mira, ahí disfrutamos. ¿Y de aquí tiene alguna sí, que este sea? Este es su, ya digo, este es un trozo que es increíble porque nadie va a saber lo que es. Es un trozo de antes de hacer el Hotel Boramar, nosotros hicimos un hotel ahí, sí. Chiquito. Es un trocito, imagínate, porque eso es lo que tenía papá. Había trozos ahí. Muy bonitos, igual que las playas, las esto y lo otro. Entonces él buscaba un trozo de unas piedras que le gustaban y siempre me decía, mira, qué encanto tienen esas piedras. La gente pasaría por alto, no, él le veía un encanto. O sea que él veía cosas en la naturaleza que una persona común no la observaba. No pasaba por alto. Y entonces él también dejó escrito algunas cosas que decía, si alguien va a una exposición, ¿verdad? Porque te digo, él había hecho tres ya al hospital, y pasa de largo, no merece la opinión. Cuando dé una opinión, no merece ser escuchado. Yo creo que tuvo mucha razón, porque la primera vez que yo vi los cuadros aquí, me llamaron mucho la atención y por eso quise volver de nuevo. Ah, tú ves, entonces merece, si tú opinas sobre los cuadros, hay que aceptar tu opinión porque tú te has fijado, como él dice, hay que prestarle atención, ¿entienden? Claro. ¿Cómo es esta pintura? ¿Cómo son? ¿Qué pensaría el pintor? ¿Por qué pintó esos girasoles así? Pero yo veo que hay una mezcla de pinturas abstractas, pero también hay pinturas que son ya más directas, que uno puede distinguir lo que hay en la pintura. Naturalmente. Además, lo que te digo, él ponía como su alma en lo que hacía. Mira, esta pintura es del año 2002, él murió en el 2003. ¿Tú ves? Ah, pues esa es de las últimas pinturas que dice. Por eso, los girasoles como muertos. ¿Sabes lo que te digo? Como que él quizás ya estaba presintiendo un final o algo. No sé, hay que buscar también. Ah, pero no me había dado cuenta de ese detalle. Ah, pero es que son detalles. Es que la sí, de que los... No es solamente color y forma. Están ya... como que tienen muchos días de haber sido cortados. ¿Tú ves? Y sin embargo es una belleza. Sí, claro. Es lo que decimos. Entonces, por eso... Pero aquí se ve como una catedral, una iglesia, una,
Una cosa que Sí, eso es un monasterio, el monasterio de Poblet. Poblet. Como la familia era todo muy religioso, a mí me inculcaron también de pequeña. Además, en Cataluña hay tantos monasterios, tantas iglesias, hay románicas y de todo increíble. Entonces, el monasterio Poblet, esto está cerca de Tarragona, pero pertenece a Barcelona, no, Tarragona. Entonces, este tiene otro, que lo tengo en casa, que es parecido a este también. Y yo participé de eso porque aprovechábamos la excursión, comíamos por ahí, visitábamos esos campos, todo. Y a lo mejor hacía el cuadro un día, lo dejaba medio hecho, y otra vez que volvíamos, acababa de hacerlo. Tenía que rectificarlo porque los árboles o habían crecido o ya no estaban, pero no importa, porque es la sí, naturaleza. pero cuando devolvía ya había algo distinto. Claro, pero no importa, a él le gustaba eso. ¿Y de este qué me puede decir de este aquí? Pues mira, este. Precisamente lo adquirieron ayer. Este, Castellano, claro. sí, es un cuadro que tiene mucho simbolismo para mí, porque yo pasaba algunos veranos, cuando llegamos allá a España, en esta casa, que era la casa de los padres de mi madre, Carbací. Es un pueblo chiquitito que tiene 9 casas, y lo curioso es que tiene 9 casas, Nueve una casas. iglesia para las 9 casas y un cementerio también para las 9 casas. Es increíble. Y entonces esta es la parte de la era, que es muy bonito, porque cuando segaban el trigo de los campos, casi toda la gente se dedicaban a la agricultura y el tiempo. ¿Este de qué año es? Esto es del año 90, 81. Sí, pero hace bastante, ya hace más de 40 años. Sí, es que, claro, y las pinturas de Van Gogh hace más de 100. Sí. Entonces aquí vamos, quiero ver cómo tú. Ven, Mira esa, qué bonita es. ven, que tú estás haciendo un trabajo extraordinario. Ven, ponte aquí al lado de tu papá, aquí ven. Ramón Rosselló. No viera. Ramón Riera Rosselló. Más para acá, ahí está bien. Entonces dime, si él estuviera así en persona contigo y tú quisieras decirle algún mensaje o algo, ¿qué tú le dirías? Bueno, está difícil. No sé, francamente. No, no voy a contestar a eso, de verdad. Porque me voy a emocionar. Ay, Está no, déjame los años, sí, está bien. Pero yo sé que ustedes fueron gente muy cercana y que tú lo admirabas tanto como padre que como artista también. sí, ah, yo la miraba mucho como artista. Yo era la primera que lo miraba y algunas cosas que no me gustaban mucho por algo se lo decía y algunas veces me hacía caso. Otras veces me decía, ¿cómo quieres decir tú que sabes? Total, pero otras veces sí. Pero lo admiraba mucho. En serio, me encanta la pintura. Sí, me gusta mucho. Bueno, yo creo que. Entonces, Mabel, esta era tu tía aquí. Esta es de mi tía, la monja, la de que fundó el colegio Cristo Rey en San Pedro de Macorís. Y ella ya murió, me imagino yo. Sí, pero murió con 104 años, que tuve que decirlo. 104 años. Sí. Claro. El abuelo de Mercedes. Un poquito de la historia de. Bueno, esos son últimos cuadros también. Esa es una casa donde vivimos aquí en Sosúa, alquilada. Bueno, esto es de Sosúa, pero claro, es una casa. Entonces era nuestra casa en el Vetré, Tarragona. Esta era la casa donde vivimos aquí mucho tiempo, cuando llegamos la familia en el 87, de don Antonio Imbert Barrera. Esta era la casa de aquí para allá y de aquí para allá la cocina. Y entre medio, esa mesa que es como un rodillo de esos de los cables de teléfono o Yo algo. tenía una de esas. Y la ropa pintada, la Yelín, la niña chiquita con un gato. Esta Esa es tu casa, hija también. sí. Entonces, mira qué cuadro tan lindo. Esta casa tenía en la parte de adelante el pleno mar, porque es en playa. Entonces, cualquiera hubiera ido directo a hacer una foto allá o a pintar allá. Jamás. Él no. Él tenía que buscar los sitios que nadie le hacía caso para que él entonces decir, mira, ¿ves? La ropa tendida ahí entre la cocina, todo. El suelo, ya tú sabes, el suelo irregular, que era como el callejón. Sí, porque no tenía ningún Y mira qué detalle. cuadro, qué belleza. Hasta la ropa extendida del patio, así Sí, patio. es una Y belleza ese sillitas de cuadro. esas que se usaban antes Ajá, de palito, de guano. con cuero de chivo o de guano. Sí, en cambio es una obra de arte, una Claro. belleza. No hace falta que la cosa sea bonita. Eres tú que tienes que darme la emoción y buscarte. Y esta, pues, lamentablemente también tiene su significado porque era en la casa del Vence.
la última vivienda de mi padre, y es desde dentro de una casa afuera, a la Plaza del Pi, y lo dejó inacabado porque este cuadro lo pintó así, lo tenía sin terminar. Cuando él se enfermó mucho, ya tuvieron que llevarlo a la clínica y ya lo volvió. Entonces, lamentablemente, ese cuadro me decía. Bueno, entonces toda tu familia, tu papá se inspiró en tu familia. ¿Cómo hacía ahí para pintar esa imagen que tienes en el cuadro? Mi padre pintaba siempre del directo, de lo natural, nunca jamás una foto ni nada. O sea que ten en cuenta que ahí entonces estuvimos posando para él. Sea De que hecho, yo tengo fotos de él pintándolo, que las traje aquí también, que son interesantes, me la verdad. gustaría ver esas fotos también para que los amigos que siguen este canal puedan ver al pintor retratado que está todo Exacto. pintado. Y él mismo, los autorretratos se los hacía él mismo en el espejo, nada de una foto. La mayoría, muchos pintores, lo que acostumbran es a ir haciendo una fotografía del paisaje o de la persona que van a pintar y Exacto. luego se sientan tranquilos a pintar esa imagen. Si este pintó a ti, En directo. en directo, ¿cuánto tiempo se tomó el proceso de tu foto? Esa pintura, ese retrato allá. Sí. No me acuerdo realmente, pero Horas, era horas, ahí. horas y Pero, días, dependiendo. ¿qué comenzaba a hacer la pintura hasta que terminaba o sí, que se fue la sesión ahí? Él a veces se cansaba y lo dejaba. E incluso lo apartaba un poco y cogía otro cuadro, porque él pintaba por inspiración y por emoción, como tiene que ser. Sí, claro. Gracias a Dios nunca nadie le dijo, ah, necesito que me pintes esto y empezaron por esto. No, eso no, él lo hacía por voluntad Eso propia. te iba a preguntar. Esa pintura, esa pintura que hay aquí en casa de Ángel de Chusco, ¿él la hacía para los fines comerciales o solamente era la marca que él quería exponer? Él tenía un arte desde chiquito, era su pasión la pintura. Lo que no pudo empezar a pintar bien hasta el final, casi a partir de que tenía como 70 años, porque le cogió la guerra por el medio, él quiso ir al frente de joven, dejó todo, Sí, fue militar. no fue militar, fue voluntario, porque ellos eran gente como muy especial, defendía la patria y quería estar en el frente. Y decía, no, quiero ir al frente a matar a la gente para que ganemos. Quiero ir al frente a dar mi vida si es preciso para mi nación. Para mi nación. Una gente muy altruista, yo soy muy orgulloso de mi familia. Por ambas partes, gracias a ti. Entonces, no, Lo que pasa es que cuando tenía muchos cuadros, ellos han visto fotos de cuadros que se han vendido. Él había hecho dos exposiciones, una en Barcelona, en la sala París, me acordé el otro día, pero de ese no tengo datos. Y la otra en Tiana, una ciudad que hay cerca de Barcelona, donde vivió mi hermano, porque mi hermano murió joven, con 41 años. Entonces, al cabo de unos años, mi padre hizo una exposición con cuadros de él, pero en honor a su hijo. Se vendían cuadros, porque para las exposiciones son para que la gente las observe y para que la gente compre. Si de les hecho, gusta, están aquí algunos establecimientos, todos. todas están de venta, menos el. Menos Vamos por a el ver, gato. de la familia. Aparte de lo que está tocando es la familia, ¿qué tipo de dibujo de cuadros de pintura hacía? Realmente él le gustaba dibujar porque, ya te digo, él siempre se inspiraba en lo que veía, que le producía alguna emoción, quería captarlo de una vez. Y en vez de hacer fotos, y ya habían cámaras en su Sí. época, él prefería tomar apuntes y ahí están esos apuntes que cuando Adolfo los vio Sí. en una de esas entrevistas en casa, le gustaron mucho porque se ve que son muy espontáneas, además son amigas. Son propias letras de pueden ver ahí, son propias Sí, letras. y la propia letra también de él ahí y tal. Perdone, Sí. vamos a cortar. Cuando llegue la luz, ahí No, usted. a mí se ha dado un no Ah, ok, ahora me puede seguir. decimos que su propia letra está en esos Sí, modelos que vamos a sí. ver. Él era maestro, además. Entonces él tiene una letra bonita. ¿Y qué tipo de asignatura impartida de cómo es? Pues no recuerdo, pero yo creo que antiguamente los maestros daban, por ejemplo, Todas. cogían el quinto curso y daban todas las materias, me parece. Sí. Él era además profesor de piano, la carrera de piano son 11 años. Músico. Sí, pero él no ejercía tampoco en plan comercial, yo lo tenía para ir Oye, qué cuando. bueno que no pudimos hacer la entrevista de comentar porque un artista completo.
Y nunca tuve un piano, tengo que decirlo, en eso me siento yo culpable, porque te tengo que haber regalado un piano alguna vez en su vida. Nunca. Cuando llegaba al colegio de las monjas, que yo estuve un tiempo interno también, en el piano de las monjas, ya llegaba y lo primero que hacía, ¿puedo? Y se sentaba, como una rata, hasta, bueno, ya lo seguí. Se disfrutaba de trabajar. Sí. Sí, la verdad. Entonces, vamos a dar un vistazo, a mostrarle a los amigos. Y siempre me decía yo como persona, ¿no? Como consejo de padre de hija, me decía siempre que buscara en lo que viera siempre la belleza de las cosas. Y quizá por eso soy una persona muy positiva, porque a veces en los avatares de la vida surgen problemas y surgen circunstancias dolorosas y algo. Pero yo siempre encuentro algo de decir, sí, pero mira, esto y esto y esto, gracias a Dios, que esto es así. Sí. O sea que eso me ayudó muchísimo a la vida. Parecen tonterías, pero no lo es. ¿A qué pueblo llegaron aquí de Albay primero? Mira, ellos son emigrantes, por decirlo de alguna manera, sí. Como tantos otros en Argentina, tal y cual. Después de la guerra en España, que es en el 36 y acabó en el 41, España quedó muy devastada. Muchos países quedaron. Sí, muy mal. Entonces, y también hubieron trozos muy profundos, patéticos. La persona que le enseñó a pintar a él, su tío, que se llamaba Ramón Capello, se aprendió un segundo. Entonces, yo tengo hasta una cajita de pintura de él, que ellos han visto. Había sido jefe de avance de la Generalitat, de una persona importante, con un cargo muy importante. Y mira si era honesto esa familia, es que no, pero sí lo siento, porque para mí es una cosa tan especial, que él distribuía todos los lo que es la comida, los avances, ¿verdad? Para la gente, lo distribuía por las zonas que le correspondían a él. Y resulta que la casa de ellos familiar, su casa propia, no estaba en esa demarcación. Y ellos pasaban hambre. Era mi abuela, su hermana, la que tenía que compartir lo que ellos tenían con él, porque el departamento de ella, no sé por qué razón, llegaba muy poco o no llegaba bien. Pero lo que él manejaba, nunca cogieron nada. Entonces era una cosa tan extraordinaria que acabó tan mal, que eso tuvo que dolerle demasiado a mi padre. Porque claro, ya digo, un hombre con... Ya, bueno, claro, era del regenerado, Franco se asumió, ¿verdad? Y había una republicana, republicana y muy catalana. Cuando acabó la guerra, un juicio rápido, él estaba en jefe de avance, no sé qué, ¡pam! Al día siguiente, los días, fusilado. Entonces, claro, esto devasta cualquiera. Muy triste, yo me hubiera ido de un país así también, con un gobierno así en ese momento. Luego las cosas fueron cambiando un poco, pero sí. Ya digo, entonces también la cuestión, ellos eran maestros dos, mi padre y mi madre, y nada, mi tía, la hermana de... Sí. Ay, Dios mío, esto está muy largo, ¿no? No, le importa. Allá, ella se la mandaron aquí al país siendo muy joven. Una hermana de tu papá. Sí, que muy sí. Joven, ¿no? Y con dos hermanas más fundaron el Colegio San Pedro de Macorís en... El Colegio Cristo Rey en San Pedro de Macorís. Entonces, ella, claro, en ese tiempo, la República Dominicana estaba floreciente, aquí no había fuego, no había nada, eran los principios de Trujillo, parece ser, y todo bien. Ella se lo comentó a mi padre, y ella le dijo, pero cuando tú vienes a ver, ustedes pueden establecerse aquí. Hablan español, todo tal. Ah, como tu tío le enseñó a tu papá que viniera a vivir acá. Porque entonces ella, donde tenía el colegio en San Pedro de Macorís, conocía a una familia importante, gente bien, decente, buena, los Moreira, el señor Jaime Moreira, que un nieto de él andaba por aquí tiempo atrás. Sí, yo recuerdo, eso era así. Entonces este señor le ofreció a papá, de momento, para que llegara en la ferretería, un empleo. Entonces él vino primero, después llamó a mi madre y nada, parece que vinieron con algún dinerito. Después se fue a San Pedro de Macorís. A Santiago, sí. A Santiago, yo también. Primero fueron a San Pedro, donde este señor, la ferretería del señor Jaime Morey, que también cabe la pena destacarlo. Sí, después Santiago. Entonces, ¿cómo él fue ascendiendo hasta que tuvo ese negocio del doméstico o de...? Sí, del electrodoméstico. Sí, allá. Sí. Sí, ellos vendían muchos radios, televisores, consolas que había en aquella época. Sí. Que era todo junto. Y venía mucho a Susúa. Por eso a mí me gustaba Susúa.
Porque yo me acordaba de chiquita, esa era la playa de los santiagueros. Sí, que cuando volvimos aquí, en plan, vuelvo con toda mi familia, yo pensé en Sosúa de una vez, porque venía por esa loma, que antes era peor la curva que la carretera de ahora, pero ese olor de águila que había por todo el mundo. La naturaleza, todo eso te gustaba. Ya nunca lo olvido, y esa playa de linda, divina, como siempre. Se te ha tocado siempre, ¿eh? Que te tocó eso, que te quedaste a vivir básicamente toda tu vida aquí. Sí, me instalé aquí. Entonces él venía, y yo lo acompañaba, y venía con su técnico, un tal Leonardo Papaterra de Avellina, y venían a instalar cosas a los judíos, mayormente aquí en Sosúa, que compraban todas esas cosas, y las televisiones de antes, tú tenías que subir arriba con una antena y tal, y abajo se veía con una chévere, y yo era de abajo, que me quedaba abajo mirando la casita. Son recuerdos de niñez, pero que no se olvidan. Mi padre era muy querido, una persona muy, muy conocida y muy querida, y mi mamá también, en la tienda de papá. Ese pintor, Vincent Van Gogh, era la inspiración de mi padre. Cuando lo sabía ya de lleno, ya de mayor, él empezó a buscar esto, lo otro, y le encantaba la pintura de Van Gogh, porque era una pintura expresiva. Realmente su pintura, de mi padre, es expresionista, más impresionista, ni post-impresionista. Es expresionista, o sea, que expresan lo que sienten, como sentía Van Gogh también. Y ellos ponen a veces colores que ni están viendo, porque es así como lo están sintiendo, aunque estén muy frente. ¿Recuerda tu padre? ¿Qué es lo que más tú extrañas de él? ¿Y cómo tú lo recuerdas, tu padre? Bueno, es una pregunta fuerte, porque yo lo quise mucho, porque tuvo la necesidad de hacerme mi padre y mi madre, que para mí fueron como mi mamá, pero estaba mi padre y la presencia de mi padre demasiado importante para mí. Y además, cuando yo llegué a España, claro, era tan distinto, porque fueron los años 60, España se había recuperado de la guerra, por supuesto, pero todavía era una España gris. No es como la España que ahora se conoce, que todo el mundo va a visitarla tan ecléctica como... ¿Cómo turista ahora en España? Sí, no, antes no. La gente vestía de gris, yo nunca olvido eso, por eso yo nunca fui nada gris. No era de gris, de azul marino, o de blanco, o de negro, eso era increíble. Entonces, estuve en un partido de fútbol, por ejemplo, y todo lo más de este color. A mí me impactaba mucho. Claro, porque lo sí tenía que ver con los judíos, porque... No, nada de eso. Claro. Porque yo lo empecé a decir de negro, de blanco, de gris. Yo los judíos empecé a conocerlos cuando llegué a mí, no sabía mucho de ellos, nada más que decirlo que eran. Allá en España no bien, al menos en aquella época. Pero quiero decirte que la gente siempre bien y todo, pero no era el color que yo tenía aquí. Yo he visto un libro que se llama En color dominicano, que lo tengo en mi casa, porque me encanta el título, porque me encantan las fotos que tiene, porque hay grandes de color dominicano, color del país, es algo espectacular. Las flores, cuando hago un pintor aquí, por cierto, hay pocas pinturas de aquí, porque en una exposición que se hizo aquí en Sosúa, que olvidé comentarlo también, se vendieron todos esos cuadros, tanto como entrego por morirse, los amigos míos montaron una exposición con sus cuadros, que yo les dejé en su plaza, mientras estábamos allá, y entonces se vendió y yo te digo, mira, nada, eso no era nada, eso es su acaso, lo siento, de verdad. Pero entonces él se empanaba a veces, pues, pintando allá natural, en lo verde, porque empezando, pero mira, este es el pequeñito ese que es de un trocito de ahí de playa chiquita, y empezando, mira, si te vende, si es que vende es un verde brillante. Tal cual, ¿cómo yo voy a pintar esto? ¿Qué juego tengo en la pared? Así que no me mudo así, se puede. Y a la clase me puso siempre. Entonces, esto es increíble. Porque a mí me gustaba pintar como algo que lo había ido hablando varias veces. Sí. Lo admiraba tanto y que había leído tanto de su vida y de sus libros y todo, que había ido a no sé qué sitio, no me acuerdo, de un lugar, un sitio donde pintaba el nicho, a la hora de la tarde, yo tenía el mal de no sé qué primavera, otoño, que era cuando la luz incidía no sé qué de manera, por eso, porque yo, los pintores miran mucho la luz, y si te fijas también en esas cuadros también, yo me tengo que ni este niña para poner el nombre. Digo, esto vamos a tener mañana, y la rodona, porque la luz que tiene es una luz de la noche. Sí, porque en fotografía se escribe con luz, pero los pintores también tienen que tener sus conceptos sí, bien claros sobre la iluminación que le dan a las cosas. Por eso, entonces él salía afuera y por el día era imposible pintar, porque es que el del mar.
rebotaba la luminosidad, o sea, no tenía esa paz, esa, eso como les asentaba. ¿Y cómo llegó esa exposición aquí a Casa de Arte? Realmente, para los hijos nos conocemos hace tiempo. Yo siempre soy una miradora de Casa de Arte porque realmente está haciendo una labor buenísima en Sosúa. Claro. Los colaboradores que tiene a otros son súper extraordinarios. Entonces, de alguna manera, llegó a sus oídos, yo le dije que me palmentaba, que tenía que estar, y empezó a interesarse, pero llevamos años en esto, llevamos como 4 años atrás, que estamos detrás de hacer esta exposición. Él siempre me decía, es que mira, está todo lleno porque siempre hay muchos expositores. Y yo quiero hacer algo especial como de tu padre, porque vino a casa una vez, y yo le bajé las obras, tengo más en mi casa. Aquí hay 28, yo tengo 40 y algo. Entonces él las escogió, ¿verdad? Y me decía, no, esto me encanta, esto va a ser algo diferente, tengo que hacer algo distinto y darle más tiempo, que de hecho me hizo. Sí. Porque esto es un museo, tú no sabes. Sí, claro. Eso está divino y además mucho tiempo, desde agosto. Entonces, Mabel, ¿cómo tú te has sentido de tu tiempo que tienes la exposición aquí en Casa de Arte? Tú como admiradora de tu padre, que tenías esa relación tan cercana, tener la exposición aquí en el sitio más importante de Sosúa, la Casa de Arte. Sí. ¿Cómo te has sentido como persona? Ya lo saben, yo creo que esta exposición siempre me puedo, una o dos veces por semana, porque siento que mi padre está aquí, claro. Como dije el día que se hizo la apertura. Es tanta la esencia que hay aquí, que lo que más amaba en su vida, aparte de su familia, era su pintura. Entonces, aquí está en su puesto, yo lo siento vivo aquí, yo lo siento vivo y feliz, satisfecho de lo que hemos hecho. Y tú fuiste testigo de alguna de las personas que están aquí, de las chicas en la casa. Tú estabas cerca de él en algún momento cuando él estaba haciendo su trabajo. En Valles, pero no recuerdo bien, porque cuando llegamos a la casa, donde dije también el día de la exposición, fue un poco emotivo, cuando llegamos a su casa, siempre se unía a pintura. El olor es tremendo, incluso la trementina que usaba para limpiar los pinceles, tremendina. Entonces yo inundaba la casa. También tomillo y romero, que eran sus hierbas, que él solía como un catálogo. El tomillo y el romero, que era salvaje, que siempre encantaban. Son divinas. Entonces siempre había algo guapo que brindaba por la casa. Y siempre, claro que sí, siempre hemos conseguido viéndolo brindar muchas veces. Bueno, que qué agradable conocer la historia de un gran hombre que vino a la República Dominicana y aquí junto con su familia hicieron importantísimas empresas que nos han dejado un legado histórico de esta pintura bellísima que estaremos mostrando a cada uno de ustedes a lo largo de todo este reportaje. Agradecemos mucho, Mabel, que haya sacado este tiempo para hablar con nosotros, con el público que sigue este canal. Muy agradecido de tu tiempo. Somos amigos hace tiempo, pero no sabía yo que había esta historia tan bonita con todo este arte. Qué bonito. Muchísimas gracias. 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 Gracias.